Ese up sonó a que estabas cayendo. Bueno, vamos a empezar nuestra transmisión y conforme vayamos avanzando, lógicamente, van a ir llegando nuestros queridos y seguidores y amigos y todo lo que tenemos en Hablemos de Arte. Roxana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantada de estar con ustedes y tener a una súper invitada nuevamente. Ahora sí, nos va a deleitar con toda su vida que nos va a contar, pero aparte con su música que es hermosísima. Ella es Milly Vega. Mucho, mucho gusto de tenerte con nosotros otra vez, Milly. Gracias, Roxana. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Yo estoy muy contenta porque pues, me permiten ahorita compartir un poquito no solo del arte de la pintura o de la escultura, sino también la parte musical. Así que gracias por la invitación y pues vamos a pasar unos largos minutos agradables. Eso es, y para Claro, de eso se aquellos trata. que realmente les encante la música, entre romántica y que cuenta historias, como bien decía Roxana, la voz de Milly Vega es sensacional. Y bueno, un cafecito, ahora que está de moda el tener, el otro día me platicaba Roxana de estas fiestas vía Zoom y demás, bueno, pues vamos, un cafecito, no estaría por demás. Y ponernos ¿Verdad? muy cómodos. Saquen su vinito, saquen sus tortas, sus tacos, sus tamales, muéganos chicles, palomitas. Oye, haz No, promoción ahí. ahora sí es Pase, importante. pase para Sí, la de niña, todo, para ¿no? el niño. Tamales oaxaqueños, no, no es cierto. Y a ver, No, no, Milia. no, la verdad, Licuadora. saquen su vinito, saquen lo que quieran, ¿eh? Y a Sin ver, licuadoras, Mili. no. Mili, ahora que Dime. estás, se nos fue Roxana, espero llegue, se cortó. Me sigo contigo. Pero a ver, ahora que estabas, o estabas con esto de los tamales y demás, ¿qué te hace? Cuéntanos, ¿cómo empiezas aquí tu vida en México? O desde que eras niña, o sea, venos diciendo cómo te vas desarrollando y metiendo en todo esto. Bueno, mira, te cuento un poquito. Yo provengo de una familia de artistas. Mi padre es un artista plástico reconocido en el norte de Perú. Mi hermano es un gran concertista de guitarra. Listo, se nos fue Roxana. Ya Perdón, nos está ya estoy platicando aquí. un poco. Adelante, Mili. Le estaba contando, Roxana, que provengo de una familia de artistas. Mi padre es artista plástico. Mi hermano es un artista muy reconocido, es concertista de guitarra y también es pintor. Mi hermana también, ella es artista visual y es diseñadora de modas. Y mi hermana también, Mari Carmen, ella más está ligada a los negocios, pero tiene el lado del arte también por ese lado. Mi madre también está ligada a la música, así que Wow. crecí rodeada viendo a mi padre pintar, escuchando a mi hermano tocar la guitarra, a mi hermana, a mi mamá cantar. Entonces, creo que era inevitable que yo no me dedicara al arte. Ellos fueron y son mis principales motivadores. Ya cuando terminé de estudiar la secundaria, porque ya en Perú son 5 años de secundaria. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué está ligado, secundaria y prepa o cómo? Sí. Seguramente, ¿no? Y luego entro ya bueno, a prepararte para ir a la universidad. Y a mí me ofrecieron unas becas para diferentes universidades reconocidas, pero lamentablemente las tuve que rechazar, ¿no? Porque ninguna de ellas tenía facultad de arte. Entonces yo estaba muy decidida en dedicarme pues al arte de la pintura, ¿no? En ese entonces. Y mis padres pues fueron los primeros en ayudarme, ¿no? Perdón, en apoyarme desde el primer momento, ¿no? Y estoy muy feliz, estoy muy, muy contenta, no me arrepiento de esa decisión. Oye, pero ellos te enseñaron entonces de alguna manera también o te inspiraron por las dos cosas. Claro, me enseñaron hasta el día de hoy, son mis mejores críticos, ¿no? Creo que la familia son los primeros que te van a decir si tú te equivocas, ¿no? Wow. Sí, pues sí. Pero yo también sé, por ejemplo, Han y de hecho, sido críticos contigo entonces. sí, pero de una manera pues constructiva, ¿no? Porque yo también fui a la Escuela de Bellas Artes en Piura, pero en casa mi padre, mi hermano, mi familia me preparaba también, ¿no? Y siempre me metieron el chip de la disciplina, el orden, el respeto y el amor al arte, ¿no? Si es que era realmente lo que yo quería hacer. Y pues sí, o sea, era eso, ¿no?
Qué Oye, bonito. yo sé, Mili, de tu hermano, que también es un gran artista. De hecho, vino hace poco a México, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito de él y qué influencia tuvo, porque es mayor que tú, o no tuvo ninguna influencia en todo lo que tú haces. Claro que sí. Mi papá fue el primero que me enseñó el ABC en algunos acordes de guitarra, porque sentía la necesidad de acompañarme en el momento de cantar. Y mi hermano fue ya con mucha más experiencia, me enseñó los acordes, la armonía, algunos disonantes, ¿no? Y fue muy bonito. Hasta el día de hoy, cuando necesito ayuda, estando aquí en México, mi hermano en Perú, siempre, Coco, por favor, enséñame tal acorde, ¿qué acorde es este? ¿No? Y le pongo posiciones, porque Wow. yo no estudié música, yo estudié pintura, pero pues la música la llevo paralela, ¿no? Ajá. Oye, súper bien. Y no puedes dar clases de arte también, de la música. Yo creo que sí, aunque no hayas estudiado, eres buenísima. Sí, yo creo que muchos, muchos sacarían mucho provecho si das clases también de eso. Bueno, Sí, la sería verdad. de intentar, pues, ¿no? Pero claro que sí, encantada. No, y en esa Sí. parte de intentar, yo creo que tiene mucho que ver cómo vas efectivamente desarrollándote. Y bueno, nos quedamos un poco, creo, en cuando finalmente tal vez experimentas cambios y uno de ellos el llegar a México. Y hace rato que hablábamos de los tamales y de todas estas cosas deliciosas, ¿qué fue lo que te llama la atención de México, de quedarte en México? Pues mira, México siempre ha estado presente en mi vida a través de mi familia, porque de donde yo soy de Catacaos, de Piura, es un pueblo muy pequeño y se le denomina México Chiquito, porque Fíjate. en la época de oro del cine mexicano, pues creo que de la generación de mis papás, ellos mucho iban al cine y veían estas películas mexicanas. Entonces era muy común el cantadito, ¿no? Órale, chaparrita y esas cositas. Entonces, creo que escuchando esto, viendo las películas, y México para mí se me hacía muy familiar. Yo me vine a México en el 2013 por primera vez, Ajá. compuse una canción para el gobierno regional de Piura. Y justo que se trataba un poco de difundir las diferentes actividades turísticas de mi ciudad. Y se concretó hacer un video sobre esta canción y contrataron a una productora en la cual dos mexicanos la incluían. Y me hice amiga de estos dos mexicanos que me invitaron luego para venir al año siguiente. Entonces, es por eso que vine en el 2013 a visitarlos. Y en ese transcurrir en que se acercaba mi viaje para venir a México, yo dije, no, yo no me puedo ir solo a pasear. Yo necesito ver opciones para ver algo en la música, en la pintura, algo, ¿no? Entonces, tuve la suerte, bueno, me animé a escribirle a Tania Libertad, que es una gran cantante peruana, pero que radica aquí en México hace muchos años. Y sé que estás metida Y con ella muy fuerte, que a todas las presentaciones que va Tania, tú estás ahí, ¿verdad? pues te cuento un poquito, Venga. Le escribí saludando que iba a ir a México, ¿no? Pues la verdad sin la esperanza que me fuera a responder, porque es súper famosa. Y tuve la suerte que sí. Y es muy linda. Me citó, cuando ya estuve en México, me citó a su casa. Para esto me invitó comida peruana. Y Qué padre, es recogí la deliciosa. Y me preguntó qué querías que si me quedaba aquí en México me regresaba. Yo le dije en ese entonces pues que me regresaba a Perú. Ella adquirió parte de mi obra y me encargó algunos cuadros para el año siguiente. Es por eso que cuando yo regresé en el 2014, ya me vine más preparada, me vine con más producción de pintura, ya pensando en quedarme, ¿no? Y tuve, repito, la suerte que nuevamente la vi, y me preguntó que qué quería hacer, si me quería quedar en México. Entonces yo le dije que me encantaría, si es que en todo caso pues me saliera aquí alguna oportunidad, ¿no? Y a partir de allí ella trabajé con ella en lo que es en su equipo de producción. Entonces a través de ella he conocido muchísimos lugares y sobre todo yo creo que el arte te lleva, ha sido muy generoso conmigo el arte porque me ha llevado a conocer a gente maravillosa y una de ellas es Tania Libertad, porque el hecho de observar cómo ella lleva su carrera a mí me enriquece totalmente y también me Una hace mujer
una sí, manera admirable. en lo poquito que yo tengo, ¿no? Quisiera algún día llegar a un 2% de lo que es ella o de lo que es los grandes maestros con los cuales he tenido la oportunidad de tratar. Y otro es fíjate que en eso de los grandes maestros, generalmente, así como dices, en canto y demás, a nivel de pintura, de escultura, de tantas bellas artes, poesía, literatura, vamos, generalmente es gente que los vemos de cierta manera, o sea, hacen cierta fama, y la realidad es que son extremadamente sencillos, humildes, y a veces se les reconoce no necesariamente por esa parte de humildad, sino como que es el artista, el maestro. Claro. Y oye, yo tengo una curiosidad también, Mili, tú, hasta donde sé, en la parte de Perú, tenías pues una carrera de cantautora, artística, y de repente empiezas, como dijiste, a dar un vuelco hacia la pintura, que ya hablaremos más adelante, pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué abandonar la parte de composición, que lo haces padrísimo? No, no lo he abandonado. Mira, en Perú yo pintaba todos los días, porque tenemos una galería de arte, Galería Arte Vega, y pues pintaba todos los días, trabajaba todos los días, tenía un horario para pintar. Oye, qué padre, esa parte no sabíamos. Bueno, sí. Yo no sabía, y mucha gente de tus amistades, de los artistas, tampoco lo sabía. Qué bueno que lo dices. ¿Y qué arte promueven ahí? Pues pintura, sobre todo, y escultura también. Y pues yo hacía más conciertos en vivo, e incluso llegué a grabar un disco allá, pero no le ponía mucho énfasis en lo que es hacer mis individuales de pintura, no me relacionaba mucho con artistas piuranos porque estaba más metida en el área musical. Pero las dos áreas las practicaba igual a diario, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, Mili, que en este punto que estás entre que si es la pintura o que si es lo que bien decías, la música, ¿por qué no te echas el primer palomazo que nos tienes preparado? Por favor. Estamos ansiosos todos de escucharte, la verdad. ¿Cómo ves? Y cuéntanos de qué se trata la canción, cuál va a ser. Venga, de tu ronco pecho. Primero déjeme ver si tengo la guitarra. ¿Sí tienes guitarra por ahí, de casualidad? ¡Tarán! Pues mira, esta canción la compuse justo para una invitación que me hizo Ricardo, para una sesión de Hablemos de Arte, fue en la Embajada Checa. Y en ese momento dije, no, necesito cantar algo que sea mucho más personal, que hable de mí, que sea como mi carta de presentación, que hable un poquito sobre de dónde viene mi motivación, de dónde vengo. Y claro. Pues yo nació esta canción y se quedó como primera, ¿no? Como introducción. Aquí ¿cuál es el título? ¡Bravo! Se llama Hoy y espero les guste. Venga. Soy de un lugar donde el calor nos abraza y el sol nos alumbra y te acompaña en tu andar. Y soy del mar, soy del amor, de un acorde, una canción, fruto de una vaga inspiración. Y soy la fuerza de esta voz que mi alma grita y que no alcanza a decirte hoy. Y estoy aferrada a este corazón que se estruje y que no calla y siempre ama. Y es que así es como soy, de un hogar donde el amor fue el motivo en mi convicción, de un acorde de color. Y soy esencia, soy pasión, la armonía de mi corazón y lo que diga esta canción. Y soy la fuerza de esta voz que mi alma grita y que no alcanza a decirte hoy. Y estoy aferrada a este corazón
que se estruje y que no calla y siempre ama. Y es que así es como soy, así es como soy, así es como soy. Muchas gracias. Realmente bravo, es espectacular. Bravo, bravo, padrísimo. No, de veras, bravísimo. Y además que tienes ya a todo tu público, ahora sí que mandándote saludos, hay mucha gente que te dice que cante, que cantes, que te quieren, que es hermoso verte brillar. Bueno, tienes muchos saludos de Carlos Juárez, de María Belén, de Leticia Figueroa, de Alberto Pérez Gálvez, de Mónica Freitas, Ivonne López Romero, Erles López, Verónica Quinde. Uy, un montón, ¿eh? Luz Mari Morales. Te mandan, ahora sí que muchas, muchas porras todos, qué bárbaro. No, si tienes muchos fans, ¿eh? Y yo creo que aquí gracias. Te vas a hacer de más fans todavía, porque la gente no sabe de veras de lo que se ha perdido todos estos años, ¿eh? Que no te conocía. Y aquí también Verónica Cruz, Miguel Amaranto, Hugo Arias, Maricel Linares, Carla Yuriko. Uy, no, pues muchos, ¿eh? Dalú. Y bueno, tienes público, nos podemos pasar todo. Y seguimos programa, y seguimos teniendo para rato. A todos. Pues muchas gracias por vernos a todos. De veras que es una maravillosa cantante, como bien dicen, y sobre todo una gran mujer, completa en todos los sentidos, una gran artista, y sobre todo también con esa sonrisa y sencillez que te caracteriza, que la verdad es muy linda y muy enriquecedor estar siempre con gente como tú, bien energética y positiva. Yo creo que por eso también conquistaste a esta gran artista, ¿no? También peruana. Así es. Y me gustaría, Mili, pasar ahora ya de esta parte primera que tuvimos, que nos hablaste un poco de tu parte familiar y cómo más o menos te haces en el arte y demás, pero a esto que haces un vuelco, como bien dijiste, cuando Tania Libertad te adquiere muchas de tus obras y entonces regresas con más obra. Entonces me gustaría empezar a ver tu área de pintura y vamos a poner en la pantalla algunas imágenes que me gustaría que nos empezaras a explicar qué vemos en cada una de estas imágenes. Bueno, este es uno de mis estilos, uno de mis primeros estilos. Siempre, a mí me encanta pintar al ser humano. Me encanta la naturaleza, me encanta pintar. Creo que la vida misma es mi mejor inspiración. La mujer, en este caso, fue mi personaje principal y siempre relacionada con la música, pues, ¿no? Porque, como dije anteriormente, pues, ha estado siempre presente en mi vida, ¿no? Y siempre he tratado de plasmarlo en mis obras. Así es, y lo estamos viendo. Aquí, por ejemplo, yo veo de la primera pintura que vimos a esta tercera, cierta diferencia, ¿no? Desde los tonos. ¿Qué serían más o menos la paleta, o más bien los colores que utilizas, y por qué? Pues, mira, Piura es muy cálido. Es conocido como la ciudad del eterno calor. Es por eso que mis colores son siempre muy cálidos. Este es otro estilo, es de la serie Génesis. Sí. Y es un lindo estilo también, ¿no? Me encantan mucho las hadas. En ese tiempo estaba muy enamorada de lo que es pintar estos personajes, ¿no? Y salir Génesis porque es como un renacer espiritual de todo ser humano. ¿Quién no lo ha tenido, no? Así que esta serie sí iba dedicada a esa temática en especial. Esta se llama Lovers. Fue una no serie. Creo, ¿por qué? Te gusta mucho el simbolismo, ¿verdad? También es lo sí, que veo. Sí, me encanta. Era como pues hay un barco incendiándose, ¿no? Era como que la pasión, la lujuria, esto. Debe ser que pasé por una etapa así también, ¿no? Ajá. Ah, muy bien. Muy ¿esta bien. Otra? Esta es más romántica, es una mujer estilizada y quise un poco plasmar la mujer típica de mi ciudad, de Piura, de Catacaos, pero de una manera más estilizada, ¿no? En este estilo me influenció mucho mi hermana Karina porque tiene un estilo así. Entonces, ella es diseñadora de moda, siempre estiliza la figura. Entonces,
creo que me sentí muy, muy influenciada por ella. Fíjate. Oye, ¿y cómo te descubriste ahora sí que para saber qué es lo que vas a pintar? O sea, te has inspirado en varias, pero veo muchas mujeres también, es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Eres tú? Pues siempre me han dicho que cada personaje soy yo, pero quién sabe, ¿no? Tal vez mi subconsciente es así, porque pues soy mujer y soy la que más me conozco, ¿no? Físicamente, entonces de alguna manera es como que los rasgos te salen inconscientemente a uno, ¿no? En esta de pantalla sí eres tú 100%, ¿no? Porque ahí está la guitarra, el pelo, según yo, es tu color, o ¿qué simbolizarías aquí? Es noche musical. Ajá. Pues eran mis noches de insomnio haciendo música, y este cuadro representa pues esta etapa, ¿no? Pues es que es biográfica realmente la obra del artista, ¿verdad? Por lo general. Aquí hay un cambio muy radical, ¿no? De esas mujeres y demás que decías, y de esa medio fantasía, cambias totalmente a esta temática de caballos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo ya estaba aquí en México y empecé con mi serie Musas. Ya está un poco ligada a lo que es el realismo fantástico. Si observan, son tres grandes caballos y en la parte inferior izquierda hay una pequeña hada. Esta. Con un candelabro, con una velita, ¿no? Entonces, sí, aquí está. Sí, es una hada con sus tres caballos, como que domina a estos seres tan enormes, tan grandes, tan imponentes, ¿no? Pero al final los están dominando. Es un poquito entrar ya a una historia más. Me encantan caballos. También. He tenido la suerte de tener uno, pero me encanta pintar caballos, ¿no? He estudiado mucho lo que es la anatomía, pero una vez que la estudia ya luego la tratas de... Es como dicen, estudia la forma y luego defórmala, ¿no? Es un poco eso, el estilo propio. Este es de la serie Musas. Esta producción la preparé también para empezar mis individuales aquí en México, que la primera fue en Valle de Bravo, y este es uno de los cuadros que presenté allí, que es la calaca, un poco como en un homenaje, ¿no?, a la mujer mexicana, sobre todo en estas fechas, Día de Muertos. Yo quisiera hacer ahí una pequeña pausa, Mili, en el sentido de que efectivamente mencionaste esta exposición en Valle de Bravo. Y quiero decir a todo el mundo, tuve la oportunidad de curarla, de hacer más o menos la selección de las obras y cómo se pondrían en este museo en Valle de Bravo, en el Joaquín Arcadio Pagaza, y fue una exposición que causó, yo me recuerdo, un impacto en la gente, porque hacía mucho tiempo que no se veía algo que tuviera tanta identidad con las personas. Entonces yo siento que tu obra de alguna manera jala al público a identificarse. Aquí hay horas, está el candelero, la posición. ¿Cómo verías toda esa identidad que tuvo y que tiene la gente con tu obra? Yo encantada, ¿no? Porque creo que tu cuadro es tuyo mientras tú lo pintas, pero una vez que lo exhibes, tú no puedes, es mi opinión, no puedo imponer lo que mi percepción. Yo creo que cada público es libre de interpretarlo y hacerlo suyo, ¿no? Entonces, a mí me alegra cuando las personas dicen, tu cuadro me recuerda a tal, o yo viví esta historia y tu cuadro me refleja cuando me pasó eso. Entonces, es bonito porque se vuelve parte de la gente, ¿no? Y eso es muy, muy bonito porque ya es un compartir. Este cuadro a mí me llama mucho la atención y me acuerdo que tiene buen formato, de buen tamaño. Y me recuerdo que la luz le daba de una manera tan especial que conforme lo ibas visualizando, el león, la fuerza, la furia o no sé qué quieras representar, brincaba del cuadro. Y la parte femenina, dulce, suave, o sea, es una combinación para mí muy buena. ¿Qué nos puedes decir de esta obra? Pues esta obra representa, bueno, se titula El Encanto. Es esa furia que normalmente representa un león, y la mujer con su música lo encanta, ¿no? Y el león ya no se ve tan, pues, enojado, ¿no? Tan fiero. Sino está tan pasivo. Está como dócil, ¿verdad? Está como dócil a merced de los encantos de esa musa que está ahí también inspirándolo con su música. Ajá. Sí, es lo que yo distingo también. Pero igual, siempre la mujer, ¿verdad? A un lado. Sí, ahora sí que es muy bonito como la manejas. Esta serie fue realizada para...
de una manera para rendirle un homenaje a la mujer, y esta serie se preparó para diferentes exposiciones que empezó en Valle de Bravo, en el Museo Joaquín Pagaza, luego se presentó en el Palacio Postal de la Ciudad de México, también en el Festival Da Vinci, se ha presentado en Londres también. Entonces, pues sí, era mi manera de rendirle un homenaje a la mujer luchadora, a la mujer que con su encanto, su pureza, pues hipnotiza todo, ¿no? No plasmar el lado, supongamos, del feminicidio, ¿no? Porque vemos las noticias y siempre es eso. No plasmar el lado negativo, sino el lado positivo, ¿no? Y esa era mi intención. Así es. Sí, veo ese león que rugía y la mujer sin miedo, ¿no? Al contrario, ahí está dominando también la situación. Claro. ¿Y esta obra qué nos puedes decir, Mili? Porque marcan horas, hay cierta fiesta. ¿Cómo sería esta obra? Mira, esta obra representa igual la música, ¿no? Cómo a través del tiempo la música sigue siendo el lenguaje universal, o sea, sin entender el idioma, simplemente escuchando uno puede quedar realmente embelesada, ¿no? Y esta obra, tengo la suerte, bueno, el honor que Tania Libertad lo tiene en su estudio, ¿no? ¡Oh! Nada más ni nada menos. Esta obra es muy, también es muy, representa un poco el adiós, ¿no? Yo creo que... ¿Y el adiós de qué o a qué? Pues de una emoción, ¿no? De un sentimiento. Y esto lo representa así, es la mujer que sigue con su arte, con su vida, pero en el fondo, atrás se observa un barco ya pues yéndose, ¿no? Es el adiós. Y el claro. Mar todo pues un poco movido, ¿no? Muy bien. Tú has tenido que decir adiós también, ¿no? De alguna forma, a tu Perú para estar aquí con nosotros en México. Y me encanta que Tania Libertad haya sido de alguna manera tu madrina. Y pues, no, de veras que no apostó mal por ti, porque realmente eres sensacional. Y te felicito mucho, de verdad. Gracias. Yo estoy realmente muy agradecida con ella y con Mireida, la manager, ¿no? Que pues, ahorita son mi familia mexicana, ¿no? Yo aquí me gustaría detenerme porque esta obra ya me recuerda un poco, más adelante veremos tu escultura. Pero también nuevamente volviste a mencionar a Tania y pues Mili, échate otro de tu ronco pecho. Sí, ¿cómo es? De cantar esta obra, mira, justo se llama Mujer Barco, pero tiene una connotación mucho más, bueno, larga, ¿no? Siempre sí. Escuchaba a mi papá, uno de sus consejos es llega a puerto, no naufragues, ¿no? Sí. Y esta obra significa eso, porque el hecho de, bueno, de lo que todos, creo, luchamos día a día, ¿no? Nos lanzamos a la vida a luchar por nuestros sueños y es eso. Llega a puerto, no naufragues. Esa obra significa eso. Muy bien. Bueno, ahorita ya... ¿Y qué nos vas a cantar ahora? Ya que estamos en la parte de México, me gustaría cantar de un compositor mexicano que admiro muchísimo. Es el maestro Armando Manzanero. Esperaré. Venga. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré a que aprendas de noche a soñar y a que de pronto me quieras besar. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar y a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que
quiera sentir que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré, 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 esperaré. Hey, hey, esperaré. Muchas gracias. Wow, nuevamente, bravísimo, bravísimo. Sí, de verdad, qué bonito, me encanta. ¿Qué te inspira tanto Manzanero? ¿Qué otros artistas así de México te dicen, esto es mi género? Pues mira, voy a hablar desde pequeña, las canciones que escuchaba en las películas de Pedro Infante, ¿no? Que en ese entonces no sabía quiénes eran los autores. Me gusta mucho Álvaro Carrillo, Manzanero, ya lo dije. Me gusta también Alfredo Jiménez. Hay muchísimos que me encantan y que... Ah, me gusta... Cucurrucucú, me gustan tantas canciones que al venir a México cambió un poquito mi gusto musical. Y cada vez que pinto, ya ves que cuando uno pinta, Roxana lo debe saber muy bien, uno tiene tiempo para escuchar infinidad de canciones, infinidad de estilos. Entonces, sí, sí, sí. Pongo música y mexicana nunca falta en mi repertorio, ¿no? Como para escuchar mientras estoy pintando, ¿no? ¿Y con qué música empezaste ¿No has compuesto alguna canción tú? Porque me imagino que has de tener también ese talento, ¿no? Sí, justo la primera canción que canté es de mi autoría. ¿Pero es la única o si nos vas a cantar más de tu autoría? A ver. Claro que sí. Queremos muchas de tu autoría porque la verdad, digo, tienes una sensibilidad muy bonita. Y yo creo que es padre el mensaje que da un artista con esa sensibilidad, sobre todo que pintas, esculpes, cantas, ahora sí que también creas música, compones. Bueno, ¿qué más pueden pedir, chicos? A ver, ¿eres soltera? ¿Cocinar? Ah, dale. Tuve mi etapa de aprender a cocinar, pero pues no tuve éxito, ¿no? Bueno, no importa, se te perdona ya con todo lo demás que cocine el chamaco, ¿no? Un arte no considerado, pero oye, pudiera, como dice Roxana, algún chamaco por ahí que sea chef apuntado. Y aquí, bueno, cuando pase eso, nos invitas para nosotros probar las recetas y a probar al chamaco que va a estar ahí haciendo la cola, ¿no? Está conectando ahorita mi musito. Ah, ¿ya hay musito entonces? ¿Ya tienes musito entonces no te promovemos? No necesitas, ya con todos sus talentos, de veras que hace tener muchos admiradores y admiradoras. Y la verdad te felicito. Es encantadora, la verdad, tu forma de ser y sobre todo también tu voz, qué bárbara. No, muy bonito. Me gustaría, Mili, pasar, nos habíamos quedado hablando de ti, de tus obras, en especial, para entonces dar brinco a lo que es precisamente la escultura. Es una manera en la que tú también expresas. Y entonces vamos a regresar a donde nos habíamos quedado, ¿no? Esta obra, nos habías dicho algunas cosas, me gustaría si nos puedes volver a describir un poco qué hay en esta obra, lo que te decía tu papá, para entonces, insisto, dar el cambio de pintura a escultura. Esta obra, como lo mencioné, su título original es Mujer Barco, pero tiene una connotación mucho más amplia,
que les contaba que escuchaba mucho a mi papá, bueno, me decía mucho, él llega a puerto, no naufragues, ¿no? Y esto es justamente cuando uno pues se lanza a la vida y tienes que luchar por tus sueños, ¿no? Y es eso, precisamente no, pues no te desanimes, sigue adelante, ¿no? Y esta obra también tengo el gusto que la tiene en su casa Sergio Sendel, que es un actor muy famoso aquí en México, ¿Cómo que es no? un gran actor también, sí. Muy Y mira, bien, de esto nos qué brincábamos lindo. a este dibujo. Cuéntanos, este boceto, que es obviamente esa mujer barco, es la parte de escultura, es la parte de pintura, sirvió para las dos, boceteaste nada más por bocetear y de ahí entonces salió todo. ¿Cómo fue? No, tenía mucho la curiosidad sobre un poco experimentar en el área de escultura y tuve la suerte que conocí al maestro Abel Ramírez Uy, y cómo él no. pues con su sencillez me enseñó los primeros pininos también. Estudié en la escuela La Esmeralda algunos talleres, pero pues yo tenía mucha inquietud de ver mi pintura, los personajes de mi pintura en 3D, en escultura, ¿no? Entonces, la escultura para mí es demasiado, pues, embelesante, embelesadora, ¿no? Y aquí, Y mira, esa estamos viendo imagen. la proyección de eso que nos estás diciendo, que era la mujer barco, que me voy a regresar a lo que es la pintura, el boceto como en medio y el resultado en escultura. Cuéntanos de esta escultura que también sensacional. Es su mismo significado. Mi experiencia con la escultura es que pues, es más esfuerzo físico, ¿no? Es golpear el molde, perdón, el bronce, el taladro, las diferentes herramientas, ¿no? Y fue algo gracioso porque cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes aquí en México, la profesora me decía, hazlo, golpea. Sí, o sea, yo pues un poco la pintura es más Sí, pasiva, ¿no? Que igual hay un desgaste, pero es más pasiva. Y aparte cuando está. tienes que apalarla, qué horror, ¿no? Pobres, pobres esculturas, pero sí se tienen que apalar a veces. Sí, pero cuando ves el resultado, te quedas enamorada, ¿no? Porque es tú lo que querías ver pues en 3D, en una escultura, ¿no? Y Sí, esa me llama la pintura. atención, como decía. Tanto el boceto, la pintura, y rápido, si me voy a la escultura, es una proyección, como decías, tridimensional de aquello que ya habías puesto en un plano, ¿no? Alias la obra de pintura. Sí. De esta otra, ¿qué nos puedes decir? Mira, esta es mi primera escultura que hice. Esta la hice en la Escuela de Bellas Artes y me demoré creo que como 2 meses y medio porque estaba recién aprendiendo los procesos de la escultura, el hecho de hacerla en plastilina. Primero la estructura en fierros, ¿no? Y por ahí que te cortas miles de veces porque estás colocando los fierros y todo, las estructuras. Llenarlo con plastilina, luego hacer el molde con silicón y la gasa y terminas hecho un desastre, ¿no? Pero repito, al final cuando ves tu escultura hecha es una sensación muy, muy linda, ¿no? Ajá, y de hecho esta se ve que está hermosísima, realmente. Sí, muy estilizada, muy bonita, sí. Es de mi serie Musas esta, ¿no? Puras Ajá. musas tienes. ¿No tienes musos por ahí? También hay Esta otra, muchas. cuéntanos. Mira, este es de mi último estilo, de mi serie Love. Es un Me poco en tono. encanta esa. Mira, no se aprecia bien aquí en la foto, pero si acercamos la escultura, son puras letras pequeñitas. Esta es una escultura en resina y pues es como un arlequín, ¿no? También es sobre la serie Love. Y hay muchas frases de motivación, ¿no? Que están escritas en toda la escultura, en el caballo, en la base, en la figura femenina, en todas ellas, ¿no? Qué lindo, Ahí están muy, todas muy las bonito. letras. ¿Qué nos puedes decir de lo que está escrito ahí, un poco que ya vemos en los textos? Pues hay palabras como libertad, esencia, igual la frase que mencioné anteriormente, ¿no? Llega a puerto no naufrague. O sea, tantas frases que he escuchado a mi padre, ¿no? Y a muchas personas
que me enseñan tanto, que igual se me quedan en la mente y luego las trato de plasmar también de esta manera en mis obras, ¿no? Esta es una de Pero las dirías que esto maneras es que las plasmo. una protesta, porque, por ejemplo, aquí donde está la flecha, dice change the way, ¿no? Listener, listener. El artista debe ser mezcla de, ¿qué dice? De niño. De niño, hombre y mujer. Entonces, veo mucha protesta, ¿o cómo sería aquí? No, no hay mucha protesta, hay unas frases solamente, ¿no? Que tal vez pueden ser un poquito polémicas, pero no llegan a tanto. Es simplemente como Ajá. para reflexionar, ¿no? Sí, es muy Esta otra importante eso. es vista de frente, ¿no? Otra vista. Sí. La Muy bien. reflexión es muy interesante, de verdad, hacerla cuando Gracias. uno aprecia una obra de arte y está muy, muy bonita, ¿eh? Y a mí se me hace que los mensajes siempre, siempre las palabras tienen energía, entonces compartir esa energía ahora sí, desde tu punto de vista está muy padre y pues cada quien la va a recibir, pues como la tenga que recibir, ¿verdad? Pero yo creo que son positivos, yo también siento que son positivos. Sí, yo creo que el arte también es eso, ¿no? De llegar a la gente con un mensaje positivo también, ¿no? Y de Esa esta también obra, ¿qué nos puedes decir? una de mis últimas esculturas, pues es un cráneo que igual lo pinté con puras letras, pero en esta vez solamente tienen la palabra love, es de la serie Love, y le agregué como una flor, ¿no? En homenaje, pues, al Día de Muerto, estas flores lindas que me encantan. Le quise agregar un cepachinzo. ¿Cómo se llama la flor mexicana? Cempasúchil. Cempasúchil. Sí. Cempasúchil. Pero pues decidí poner esta rosa de color lila, ¿no? Como un homenaje también a Ajá, él. esta que está aquí. Ajá. Sí. Y Muy además, bien. como que la parte de colorimetría va mejor con los textos y con lo oscuro y demás, ¿no? Sí, para que no brincara también el color, ¿verdad? Sí, y está muy bonito. Y siempre Gracias. ese color también es un poco transmutación, ¿no? También. Y aquí damos un brinco, ya es tal vez distinto un poco a la escultura, pero ¿qué haces en estas series o cómo, qué hay aquí, qué representas? Pues yo creo que siempre he buscado un poco observar y aprender de los grandes maestros. Esta es una obra de Rubens y esta es una Uh-huh. representación de una obra de Rubens. Y esta es pues mi interpretación de esta obra, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y esto? Este es de la serie Olé, una de las últimas también. Me encanta muchísimo la elegancia en la que, como visten, un torero, ¿no? Me encanta el porte de un torero. Lo que no me agrada mucho es la manera, pues, como termina esta actividad, es el toro. Así Pero es. quise rendir homenaje tanto a la belleza de la vestimenta, ¿no? Del porte, la elegancia de un torero y también del toro, pero de una manera más surreal, ¿no? El toro saltando de la plaza de toros, pero sin tener estas banderillas Sí. que le colocan los toreros para cuando ya lo van a matar, ¿no? Sin eso, o sea, un toro libre y con una rosa, ¿no? Que es un símbolo muy, pues muy común en esta actividad. Mira este traje de luces totalmente. ¿Y este? También, igual, es la misma temática, ¿no? Es mi serie de Olé, de los toreros, de esta actividad, ¿no? Del autor Y Rubén. ahí, no sé, como que hay un espejo. Y en vez de Exacto. reflejarse la cara de la parte del Del torero. torero, está el toro. ¿Qué, ahí cómo es la relación? Pues esa misma, ¿no? Que un poco el reflejarse y a ver si él fuera el toro, ¿no? Un poco Empatizar, ¿no? Un poco. en eso, sí. Sí, pues sí, yo también soy ahora sí que partidaria del toro. Bueno, la verdad me encanta también el traje de luces, pero no me gusta tampoco que se mate, que se sufra un animal, ¿no? Por diversión o por lo que quieras, por un deporte. Pero sí, está padre. Están muy bonitas tus obras. Y Muchas gracias. hablan muy bien también de lo que quieres, ¿no? Para el mundo finalmente, ¿no? Que es esa armonía entre los animales y los seres humanos. Muchas felicidades, Mili. Ya que Muy, muy dijiste esa bonito. palabra mágica de armonía,
A ver, Mili, venga otra. Ah, venga, venga. Sí, Otra por canción. favor, otra, otra. El público dice, otra, otra. Exacto. ¿Y ahora de ¿Cuál quién nos vas viene? a cantar? Bueno, estoy observando que se han conectado muchos amigos y muchas personas de Piura, que es de la ciudad de donde provengo, de Catacaos. Así que me gustaría interpretar esta canción ahorita justo que, bueno, estamos viviendo un momento muy complicado debido a la pandemia, al coronavirus, y me he sumado a algunas actividades para apoyar sobre todo los más necesitados, ¿no? Las campañas, bueno, directamente de mi ciudad, de Piura, de Catacaos. Así que esta canción se la dediqué a mi ciudad hace algunos años y me gustaría pues dedicárselas a todos ellos. Muy bien, venga. Felicidades. Vamos a escucharte. Es el sol de la mañana que ilumina nuestro afán de empezar nuestra jornada con esfuerzo y voluntad. Es tu espíritu guerrero que motiva tu andar. Es el sueño que tenemos en común por realizar. Es el sol, es el mar, son tus ganas de avanzar. Es la fuerza que tú pones por creer en tu ciudad. Somos Piura, la de tu eterno calor. Somos de corazón. Somos Piura, súmate a nuestra región. Todos somos Piura. Un saludo para todos mis amigos de Piura y aprovecho para mandar un saludo también a mi familia, que sé que me está viendo. Pues la verdad, nuevamente, Muy bonita bravísimo, canción. bravísimo. Y fíjate que yo creo que, como bien Son. decías, es momento que, aunque es Piura, tu pueblo, tu ciudad, Ya en eres estos mexicana, ¿eh? momentos de También. coronavirus, nos viene al saco, así al anillo, como dice por ahí alguien, anillo al dedo, Sí. esta canción de momentos difíciles, ¿no? Sí, así es. pues es una manera de rendirle un homenaje a mi ciudad y de decirles pues que estoy, a pesar de no estar allí, estoy muy al pendiente de las noticias, ¿no? Y que pues tengamos mucha paciencia, seamos también muy empáticos, pues también sobre todo con los más necesitados, ¿no? Con lo que pues, eso también preocupa mucho, pero pues esta es mi manera desde aquí también de darles mi apoyo y decirles pues vamos a salir de esta pronto, todos, ¿no? Claro, y eso es lo que tratamos de hacer Sí. precisamente en este proyecto de Hablemos de Arte, que ya existía, como bien decías, por ejemplo, en aquella ocasión en la Embajada de la República Checa y que principalmente eran eventos en vivo y que tenían una temática, la que en esos momentos prevalecía de comparar muchas cosas, relacionadas siempre al arte, por eso Hablemos de Arte. Pero ahora en estos momentos en el que pues estamos de alguna manera confinados, estamos recluidos. Y mucha gente ha estado como con ese temor, ese miedo, ese no saber qué hacer. Y momentos como este, escuchándote, platicando de lo que haces, Roxana también con todo lo que nos ha, no sé, facilitado en cuanto a interpretar lo que tú haces, es sacar a la gente de ese ritmo. ¿Tú cómo ves, Roxana? No, pues sí, la verdad, ahorita yo creo que son momentos en que debemos de unirnos todos los artistas y este es un proyecto muy padre porque pues hay gente muy interesante que mucha gente no conoce y yo creo que es el momento especial que podemos nosotros hacer que esta gente como tú tan talentosa, pues ahora sí que se difunda lo que hace, que sea más conocida porque yo sé que ya tienes tu fama, pero que te conozca más gente y así como a ti, pues otras personalidades, incluso pues a los que ya están también reconocidos, también tendremos aquí grandes maestros ya de nuestros
de nuestros artistas más grandes, ¿no? Viejos, si quieres, pero con una trayectoria sensacional que pues no, nosotros, pues como artistas todavía no tan renombrados quizás, yo creo que nos sirve de inspiración y todo este esfuerzo que estamos ahora sí haciendo pues aquí con Ricardo, yo creo que va a rendir muchos frutos porque Ricardo lo que tiene es mucha visión. Y bueno, ya está con las clases de pintura, ya está con esas entrevistas padrísimas, ya está con las clases de fotografía y bueno, no para y incluso pues creando otro tipo de contenidos en Hablemos de Arte, que yo creo que va a estar muy padre para que mucha gente pues se una y también pues a la gente que le gusta el arte de todos los géneros, pues aquí va a encontrar también un lugar ameno para estar y para relajarse, porque pues esto sí está un poquito difícil, digamos, a veces la gente se estresa, a veces la gente ya se quisiera salir, y bueno, nada más si salen pues con protecciones, yo siempre les digo, a mí realmente pues desgraciadamente yo he perdido pues amigos en esta lucha del COVID, y yo creo que sí es importante levantar todo nuestro sistema inmunológico, y qué mejor que con arte y con buena actitud, ¿no? Ante la vida, siendo positivos, y el arte ayuda muchísimo. El arte es una vacuna. Sí, de Y ese verdad. arte es precisamente el que tenemos con Milly Vega. Yo agradezco los comentarios que hicieron, pero lo que siempre comento es que sin ustedes, los artistas, sin la gente que son los creadores, pues no habría que presentar y no habría que hacer, ¿no? Entonces, como que es una fusión muy interesante. Y en esa fusión, Milly, ¿cómo ves el panorama de lo que viene para ti? O sea, ¿vas a más escultura, vas a otras áreas de otras bellas artes? ¿Qué planes tienes para exposiciones? ¿Cómo ves? Pues te digo una cosa, tanto la pintura, la música y la escultura, que son solo las tres que practico, son muy celosas, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿cuál de las tres? ¿Con cuál de las tres te quedas? Yo digo que las tres. Entonces, el proyecto que he estado desarrollando estos últimos años es tanto de pintura, una exposición de pintura, escultura, y ofrezco un concierto antes de la inauguración. Y pues de esta manera es lo que es mi solución, ¿no? Fue mi solución como para no dejar ninguna de estas tres artes, porque pues es así, o sea, estas tres actividades están en mi día a diario, perdón, en mi día a día, ¿no? Un día estoy pintando, otro día estoy haciendo escultura, otro día digo, no, 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 yo quiero estar solo haciendo música, porque he intentado hacer dos en un solo día, pero a veces pintamos 8 o 9 horas y ya de por sí viene el cansancio, entonces tampoco es justo rendirle luego de esto mi cansancio o a la escultura o a la pintura. Entonces, pues es un poco organizarse con el tiempo y hacer las tres. Mis proyectos este año es, uno de estos era el Festival Da Vinci, Que que está pues con esto de pendiente, la pandemia, no, nada más es bien. cambio de fecha, esperemos octubre, noviembre es cuando mucho, pero de que se hace este año. Y Perdón, luego. tengo planeado lo que es la exposición en Londres. Nuevamente me han hecho la invitación de la Embajada de Perú allá, pero pues vamos a ver cómo pinta este año, pues porque podemos tener planes, pero con esto de la pandemia, pues muchos planes están cambiando, así que hay que esperar. Y mientras tanto, pues sigo produciendo, ¿no? Que es lo que pues me llena. Claro. No, qué Claro. bueno. Hay que aprovechar el tiempo y pues ahorita es el momento también para crear y para aprender más cosas. Y ojalá que de veras que podamos escucharte más ahora en estos días. Igual ahí luego nos regalas otro ratito, otro día, Yo así diría que con otro tu día no, música. Roxana, o sea, ya casi Bueno, es aquí momento no hemos de terminado. despedirnos Aquí no se y acaba hasta que no se sácale otra acaba. canción, ándale, sácale otra canción, venga. No, Ándale, Roxana, sácale sí. otra. Sí, otra, sí, por favor, por favor. Oye, ay, no, no quiero y ya tengo la guitarra lista, ¿no? Qué bueno. Ay, qué padre. Para despedirnos, no Nos sé, tengo. cantas y al final nos despedimos brevemente, ¿vale? Ajá, ¿Qué nos vas a cantar? tengo mucho que agradecerle a México. México se ha vuelto en pues, mi segunda patria, ¿no?
y me ha ayudado un poco a crecer como persona también y profesionalmente. Y también, como lo dije anteriormente, el arte me trajo acá y el arte me ha llevado a conocer a gente maravillosa, que he mencionado muchos de ellos, pero también otras personas son ustedes, ¿no? Artistas, a ti Ricardo, es un gran amigo al cual admiro mucho y te agradezco esta invitación. Este proyecto que estás haciendo está pues, está súper, ¿no? Y espero pues que sigamos uniéndonos a diferentes proyectos, pues por el bien del arte, pues, ¿no? Te Es agradezco, correcto. Ana, por también sumarte a este proyecto y nada, pues sigamos produciendo, sigamos sumando, sigamos aportando, ¿no? Así es. Gracias a ti, Mil. Esa canción Venga. es de Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Uf. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno hoy. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno hoy. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor, sabor a mí, sabor a mí. Sabor a mí. Pues Qué bravísimo bonito, nuevamente. precioso, Con precioso. Me mucho encanta sabor a tu arte, mucho sabor oración. a todo, ¿no? Ay, sí, qué divino, ¿no? Y está así como para estar así, muy romántico, ¿a poco no? Claro. Sí, la verdad, nos hiciste la noche y bueno, Muchas deberías gracias. de estar cantando otro rato, ¿no? Me encantó. Ándale, cántanos otra, ¿sí? Ándale. Si te avientas bien, Emilia, antes de despedirnos, como dicen, Sí. fue el encore. Sí, por favor. Me gustaría despedirme nuevamente con esta canción. Sí. Y se la quiero dedicar a mis papás, que sé que me están oyendo, porque ellos siempre han sido mi motivación. Así que esta canción va para ellos, Muy con bien, venga. la que me despido. Soy de un lugar donde el calor nos abraza y el sol nos alumbra y te acompaña en tu andar.
y soy del mar, soy del amor, de un acorde, una canción, fruto de una vaga inspiración. Y soy la fuerza de esta voz que mi alma grita y que no alcanza a decirte hoy. Y estoy aferrada a este corazón que se estruje y que no calla y siempre ama. Y es que así es como soy, de un hogar donde el amor fue el motivo en mi convicción, de un acorde de color. Y soy esencia, soy pasión, la armonía de mi corazón y lo que diga esta canción. Y soy la fuerza de esta voz que mi alma grita y que no alcanza a decirte hoy. Y estoy aferrada a este corazón que se estruje y que no calla y siempre ama. Y es que así es como soy, así es como soy, así es como soy. Gracias. ¡Wow! Pues nuevamente. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Wow! El auditorio aplaude, proclama. Sí, ¡wow! La verdad. Así la ola. No, efectivamente. De veras, qué bonito cantas. Encantadísima de veras de escucharte. Quería saber, ¿has sacado algún disco, Mili? ¿Y dónde, si has sacado o dónde te podemos escuchar? Bueno, tengo ya un disco grabado. Lo grabé en el 2012-2013, estando en Perú. Me pueden escuchar en Spotify, Mili Vega, o si no, también en YouTube. Y también me sigan en las redes sociales, en el Facebook me ubican como Mili Vega U, o también como milivega.oficial, también en el Instagram, ahí lo está poniendo Ricardo. Ajá. El website es www.milivega.com. Padrísimo. Pues ya saben, amigos. Ya habíamos pasado tus redes donde cantabas todo el tiempo, estuvieron apareciendo al final, pero qué bueno que las repetiste. Y bueno, ya es momento de despedir al programa. Yo quisiera ser el primero tal vez en agradecerte para que luego tú nos dijeras unas finales palabras y última, Rox, para con un rostro bonito despedir el programa. Pero yo antes de despedirlo quisiera recordarles que mañana a las 11 de la mañana sale lo correspondiente a la fotografía en Hablemos de Arte. Hagamos el arte de la fotografía con la fotógrafa profesional Silvia Marcos. Ya pueden encontrar el video que nos dio de una primera introducción de cómo elegir cámara. Y bueno, vamos a seguir con el arte de la fotografía. Y también mañana a las 8 de la noche tendremos la segunda incursión que nos hace en el arte bello de pintar la maestra Margarita Chacón. En una hora, en menos tiempo, pudimos ver cómo un paisaje lo desarrolló y cualquiera de los que nos observan pueden estar al mismo tiempo con ella, viendo las indicaciones y lograr una gran pintura. Entonces, no se lo pierdan. Insisto, mañana a las 11 de la mañana, lo relacionado a fotografía. Y mañana mismo, a las 8 de la noche, con Margarita Chacón. Cabe mencionarse que todos los lunes y todos los jueves, a las 11 de la mañana tenemos el tema de fotografía. Y todos los martes y todos los jueves a las 8 de la noche tenemos lo que corresponde a pintar. Y bueno, entrevistas como la de ahorita, todo el tiempo. Y de verdad, muchísimas gracias a todo el auditorio, a todos los que nos estuvieron viendo y que ojalá nos sigan viendo.
Mili, de verdad, Sí. muchísimas gracias por haber participado. Ha sido un honor tenerte aquí presente. Y Roxana, mi queridísima Roxana, Muchas lo mismo para gracias. ti. No, Gracias a muchas usted. gracias de veras por tenernos aquí escuchando estas divinuras de música. De veras que tienes una voz que acaricia. Yo me voy Muchas muy contenta. Lástima que no tengo con quién brindar. Ahorita voy a brindar virtual con ustedes. Nos quedamos aquí los tres. Le seguimos. Sí, hacemos nuestra tertulia. No, de verdad, muchas gracias, porque de veras que es un agasajo para el alma estos momentos en que podemos platicar, conocerte y también podemos escuchar pues todo tu repertorio, que pues nos faltó mucho todavía, pero pues esperemos próximamente pues escucharte por acá. Y bueno, voy a seguirte en YouTube y te voy a seguir en todas tus redes, vas a ver. Sí, la Muchas verdad, gracias. muchas gracias y gracias al público también, que de veras que son un montón, de veras que si nos ponemos a darles saludos a todos, pues saludos a todos en general, pero de veras no te dejaron de escribir ni un momento y eso es maravilloso porque significa que tienes mucha gente que te quiere, que te admira y pues la verdad eso es lo más bonito que nos llevamos los artistas. Efectivamente. Mili, palabras finales para que cierres. Agradecerles infinitamente a ustedes por invitación, por permitirme compartir estas tres locuras que llevo y también agradecer al público que se conectó, ¿no? Son muchísimos, les agradezco de verdad por brindarse ese tiempo y escucharnos. Este proyecto tan, tan bonito que fue por iniciativa de Ricardo, Hablemos de Arte, y también invitarlos a que nos sigan y con los diferentes cursos que ya se están dando. Muchas gracias. Muy bien, pues adiós a todos y Adiós. al de este lado a cortar. Muy bien, buenas noches a Cuídense. todos y nos vemos muy Gracias pronto. por vernos. Bye bye.